Pues nada, estábamos hablando de María, que para mí es muy especial, y chicas, y Peregrina Power. Mariló también, Mariló es un encanto, es Encarni. Todas, somos todas una, nos hemos congeniado muy bien y estoy deseando ya de poder volver al camino con ella, porque cuando hicieron lo de la luz del camino, ellas siguieron hacia Barbanza. Entonces yo no pude ir, me quedé con esa espinita de poder ir con ella. Y entonces por eso queremos hacerlo ahora para mayo, a ver si ya tenemos la fecha y ojalá pues sea todo como lo estamos planeando. Maravilloso, maravilloso. El camino es maravilloso. ¿Qué decide el camino? Maravilloso. ¿Qué Y decide? también, bueno, y conocerte a ti en Madrid, pues también me ha encantado. Que también nos ha Esa encantado. fue una sorpresa para mucha gente. Es que También me ha gustado mucho conocer gente y que nos transmitamos nuestra experiencia, porque al fin y al cabo lo que nos entendemos, los que somos nosotros, los que lo hemos vivido, quien no ha vivido esas experiencias, poco no puede entender. sí, así es, así es, así es. Oye, imagínate que ahora mismo tú pudieras transportarte, llevarte a una anécdota, a una vivencia, a una experiencia de tu camino. ¿Cuál escogías? ¿A dónde irías tú ahora? ¿A qué momento de tu camino irías tú ahora? Pues mira, también me podría transportar a una que también vivimos cuando hice el camino con la chica, que también es parecido a Demetrio. Yo llevaba siguiendo a, por ejemplo, a Álvaro Lasaga. Empezó en Benidorm a hacer camino ese verano en su casa y todos los días lo seguía, todos los días lo seguía. Entonces, un día caminando, hablando con Encarni, le digo, Encarni, pues mira, estoy siguiendo a Álvaro y tiene que estar cerca de aquí porque está ya de vuelta, ya ha llegado a Fisterra, ya tiene que estar de vuelta. Y dice, ¿qué me estás contando? Digo, sí, ahora mismo lo llamo. Y lo llamó, total. María nos tenía la sorpresa de quedar con él en el Alto de Apenas, creo que era. Creo que era en Alto de Apenas, después de Negreira. Y pues nada, estuvimos allí. Imagínate, desde Negreira a Alto de Apenas, pues hicimos 9 kilómetros y nos quedaban 20 y pico. Y estuvimos allí tomando, nos paramos a tomar una cervecita y un bocadillo y eso. Sería las 11 por ahí, las 11:30 total. Cuando llegó Álvaro, pues nos dieron las 5 de la tarde. Y nos quedaban 20 y tantos kilómetros para llegar, pues llegamos, pero nos lo pasamos súper bien. Conocer también a Álvaro y a su chica también, pues fue genial y nos lo pasamos muy bien. Y después los 20 kilómetros, pues ya ve las 5, riéndonos, que no llegábamos, la del albergue nos llamó, oye, ¿dónde os habéis metido? Llegamos a las 10 de la noche. Y todo el mundo, pero que estáis locas, llega a las 10 de la noche del albergue, pero es que nosotros lo pasamos súper bien, nosotras lo pasamos súper bien. No va a haber Y más. luego, pues, nuestro protocolo, poniendo María su trípode, haciéndonos fotos, fue genial, fue genial. Yo Lo con pasamos Álvaro la chica. te puedo contar que tengo una anécdota o historia muy, muy especial, porque con Álvaro, ¿cómo conocí yo a Álvaro? Yo a Álvaro lo conozco personalmente muchísimo antes del paso del camino y mucho, muchísimo antes de conocer ahora a esta gente, porque coincidí con él haciendo el primitivo en 2019, en agosto. Y lo curioso aquí es que yo creo que hasta el momento que lo vi por la primera vez no había coincidido con él. O sea, que estábamos haciendo las mismas etapas y cosas así, pero que nunca lo había visto. Ah, y estaban siguiendo las mismas etapas, los mismos días. Y yo tengo la felicidad de, en Tineo, encontrarme a dos, tres
personas muy especiales que me ayudaron muchísimo en unos días menos buenos que he tenido en ese camino. Y esas tres personas, Javier de Valencia, Rafael de Sevilla y Guadalupe de Badajoz, me ayudaron muchísimo a levantarme y a seguir camino. Y ellos sí que allá habían coincidido con Álvaro y con su grupeta. Y luego, en Verdocedo, en el camino primitivo sí, que nos acercamos a tomar un par de cervezas con varios peregrinos, y entre ellos estaba Álvaro y la cuadrilla. Y luego, Álvaro sí me conoce de nada, porque fue la primera vez que nos hemos visto. Me regaló algo. ¿Sabes lo que fue? La maneta de mocho. Mi primera maneta de mocho fue... Me la regaló Álvaro. Me la regaló Álvaro, sí. Y de esos momentos no se olvida. No se olvida, ¿sabes? Claro. Pero imagínate, si yo ahora pudiera volver a vivir un momento ahora mismo del camino, mi última llegada, sin duda. La llegada que he tenido este año. ¿La última? La última llegada, sí. La última vez que llegué a Santiago, el 18 de agosto de este año, hace precisamente 5 meses atrás, o 6, ya no sé. Fue quizá la más especial, sí, por todo lo que envolvía mi camino y por las dos personas que me estaban esperando ahí. María y Antonio, que es este amigo sevillano por quien decidí dedicarle mi camino. Y entonces, hiciste tú el camino por él, ¿no? Sí, yo hice el camino por él, le dediqué a la Compostela y he tenido, yo como te comenté, yo estaba en Sevilla en junio y fue cuando supo que tenía cáncer. Yo sabía que estaba muy enfermo, pero todavía hasta junio no sabía lo que era. Y en junio ha estado con él y supo lo que era. Y entonces, desde ese momento, supo que el camino iba a hacerlo por él. Y luego, lo que pasa es que antes de despedirnos, me comentó que había buenos resultados en los exámenes y quizás en 1 mes o 2 meses la médica le podía dar alta para poder viajar. Y él le encanta Galicia, no solo el camino, es peregrino, pero le encanta Galicia. Es muy conocido por Muxía, que está siempre ahí en Muxía, este hombre. Y entonces, creo que o el 25 de julio o el 26 de julio, me envió un audio por WhatsApp y me dice que su médica podía, le ha dado alta para poder viajar. Y lo que me dice, mira, Antón, tú lo sabes, no quiero que te molestes o no quiero que te quedes peor, así decir. Pero yo voy a llegar el 18, porque yo ya tenía todo reservado. Voy a llegar el día 18 de agosto a Santiago. Si puedes, como tienes el día de venir a Galicia, está el día 18 en Santiago. Y así fue. El día 18 me estaba esperando en Obradoiro a las 10 de la mañana. Cuando le llegó a Obradoiro, sin saber, porque él no sabía, y cuando le comenté, no hay palabras, no claro. Hay palabras, fue mágico. Emotivo, claro. Fue mágico, no sé qué decir, ¿sabes? Todavía me emociono con esas cosas. Oye, ¿y el tío? Este Santi que todos caminamos hasta su tumba, ¿qué significa para ti? Pues mira, Santi, pues eso, echo de menos cuando llegas de ahí darle el abrazo. Yo para mí muchas veces cuando voy caminando siempre pues Santi, y ya como es colega pues le llamamos Santi. Y muchas veces, pues, Santi, yo le pido muchas cosas, pero ya últimamente no le suelo pedir, porque creo que también hay que darle gracias.
Yo siempre doy gracias por haber encontrado el camino, por haber encontrado esta terapia mía, por haber encontrado esa felicidad y por haber encontrado las grandes personas que he encontrado. Desde el sofá de mi casa yo no hubiera encontrado estas maravillosas personas que conozco hoy en día, que para mí son muy importantes. Incluso en la distancia me siento arropada por ella, siempre hay una palabra de aliento cuando llevas un día mal. Entonces, Santiago, lo que le tengo que es agradecer, le agradezco pues eso. Y todos peregrinamos hacia allí, hacia Santiago, y creo que siempre pues nos está ayudando un poco. Siempre, y yo creo que cualquier cosa que pedimos, le decimos, pues Santiago, tú sabes lo que necesito y si puedes, pues échame una manita. Y entonces ya voy a agradecértelo, y como nos gusta y agradecerle, pues vamos, ya vamos a hacer camino, yo lo hago ya para agradecerle. De que durante el tiempo que no estoy en el camino, pues siempre me está ayudando. Entonces el camino ya es para agradecerle, pues eso, de que siempre está ahí detrás de nosotros y nos echa una manita. Así y espero es. Que siga por muchos años echándonos manitas. Sí, sí, por muchos. No, es que a mí, ¿sabes? Por muchos años. Ese, después del primer camino, y como te comenté, mira, hay este camino, mi primer camino fue muy jaro. Además, casi de bicicleta ni de vuelta. Lo que pasa es que yo no conocía nada de Galicia. Yo conocía muy poco de España. Y fue mucho sin conocer nada. Y llegué a Santiago. Y más que todo, con miedo, porque fue lo que pasó. Yo tenía miedo de perder la mochila. Tenía miedo que me robaran la bicicleta. Y lo que pasa es que, como no conocía la ciudad, la primera vez. Claro, vas con miedo. Una vez uno va con miedo. Y además, también no estaba mucho a viajar, ahora sí ya estaba acostumbrado, pero no fue algo todo muy nuevo. Y como no sabía, por ejemplo, yo llegué a Santiago, ha estado una hora en Obradoiro, me fui a coger la Compostela y al seminario menor donde pasé la noche. O sea, esto para decir que no he entrado en la catedral. La primera vez que yo llegué a Santiago, no entré a la catedral de Santiago. Porque no pudo. Pero luego, y el camino y la vida tiene de estas cosas, ha tardado un poco. Pero pasado unos meses, Santiago ha hecho de las suyas. Porque he dejado en mi vida, puse en mi vida una persona que me ha ido a crecer como hombre, a lidiar con los problemas que la vida te pone, a abrirme sobre mí mismo, a ser mejor persona, quiero decir, básicamente. Y como dice, la vida da unas vueltas y te pone esta persona que nunca en tu vida lo habías visto. Es mi mejor amigo. Ha estado un par de semanas, he estado con él. Entonces, nunca lo habías visto en tu vida. Es una persona que tiene el doble de tu edad. Y luego conoces muy bien sus hijas, conoces muy bien su mujer, pero yo a este hombre nunca lo había visto, te lo juro. Y Santiago me lo pone en mi vida. Y luego esta persona me ayuda y me sigue ayudando como nadie lo ha hecho. Y luego yo vuelvo al camino precisamente, y porque hablaste de dar las gracias, yo vuelvo al camino a pie la primera vez, y todo puede decir que he sufrido muchísimo en ese camino, no estaba preparado para nada, he sufrido muchísimo. Yo vuelvo al camino y voy por primera vez hacia el camino para dar las gracias al Santi por poner a esta persona en mi vida. Sí. Y así empezó mi historia en el camino, fue así. ¿Sabes? Sí. Es que a veces yo siempre digo que hay tres palabras muy importantes. Y es gracias, gracias, gracias. Siempre hay que dar gracias.
Porque todo lo que nos venga es lo bueno que nos viene. Y si tú aspiras a tener grandes cosas materiales, pues la vida no sé si te lo va a dar o no. Pero si tú aspiras a tener cosas que te llenan el alma, pues eso nada más que hay que agradecerlo. Y yo hoy en día agradezco todo lo que el camino me ha dado. Porque todo lo que me ha dado ha sido bueno. Me ha dado grandes personas, me ha quitado otras personas que no tienen por qué estar, sí, en mi vida. Sí. Y lo mejor es eso, las grandes personas que me ha dado, que siempre estamos ahí apoyándonos, soñando, para todo, nos podemos ver. Si viene, pues como María está allí en Galicia y siempre nos está recibiendo, pues cuando viene alguien aquí y me puedo acercar, por ejemplo, a María en Córdoba, me acerqué a Córdoba para verla cuando empezó los árabes. Alfonso Pastor ha empezado el de la Vía La Plata en Sevilla, me acerqué a verla. Entonces estamos en cada uno en un punto, tú eres portugués y cada uno estamos en un sitio y tenemos esa conexión que al final estamos todos conectados y siempre cualquier cosa estamos ahí. Y a lo mejor la distancia, pero siempre tenemos una palabra de aliento, una palabra de venga arriba, nos venimos arriba. Y hay algunos que hasta incluso serían capaces de decir, oye, que voy a verte y estoy un par de días contigo, ¿sabes? Porque es así. Yo creo que esta familia peregrina que tenemos, creo que es muy importante y es lo que tenemos que valorar, lo que Santiago nos ha dado. Nos ha dado, para, a mí me ha dado lo más grande. Es que yo... Yo tengo una amiga de Zaragoza, de Aragón, no sé dónde sea, y ella me comenta muchas veces que todavía no entiende y sigue flipando con las cosas que Santiago le da. Y yo digo el mismo. Yo, perdona, me tiene dado tanto, tanto y tanto que es imposible negarlo. Es imposible negarlo. ¿Sabes? Sí. Y yo tengo algo pendiente que ya te comenté cuando nos vimos en Madrid, que quiero ser algún día vivir la experiencia de hospitalera. Me encantaría ser hospitalera en algún sitio. Y cuando llegue el momento, pues lo haré. Y será otra experiencia más, el conocer a muchas personas en un tiempo. Y cada persona, como un libro que yo leí de Almeida, que es hospitalero, siempre ahí en el Camino San Andrés. Entonces, el llegar a las personas que te llegan y te cuentan sus vivencias. Eso es otra cosa del camino, que cuando yo fui la primera vez iba con muchas cosas, con muchos problemas, que para mí era un mundo. Y luego te das cuenta allí en el camino que lo tuyo es insignificante para los problemas y para lo que cada uno lleva en su mochila. Las piedras que lleva cargando cada uno en su mochila. Entonces tú te vienes liberada y vienes nueva. Y entonces me gustaría algún día, en algún momento de mi vida, que en el que pueda, pues estar algún tiempo de hospitalera para recibir a los peregrinos. Y tener y eso y hablar, que me encuentre su historia, sus vivencias, y es una forma de enriquecerte también. No, yo creo que te conté, pero si no te lo cuento ahora mismo. Mira, yo volví a ser hospitalero pasado ya por la pandemia, porque estuvo cerrado casi año y medio. Yo volví a ser hospitalero en el día, un domingo, el 19 de septiembre de 2021. Y lo que pasó algo muy raro. Yo el primero día en el albergue, que ya por sí es raro, porque es un albergue que no está en final de etapa, y además no es muy conocido. Y luego, yo tenía, hasta entonces se podía reservar, ahora no, pero hasta entonces sí, yo tenía 11 reservas. Y me llegaron 6 personas sin reservas. 6. Un grupo de 6. Fueron los dos primeros a llegar. Yo sabía que al máximo yo podía dejar ahí desde a 7, 18 personas, no más, por la pandemia. Le dije, sí, no, no hay problema. Los puedes quedar aquí.
Y vale, ¿y sabes quién era? Los conterráneos, eran andaluces de Cádiz. Eran seis hombres de Cádiz. Cuatro de ellos subieron el camino, dos de ellos ya habían hecho el camino ya. Qué muy curioso. Primero, por hasta este año, sí que este año hubo mucho más, pero no era muy normal encontrarte gente de España haciendo el camino portugués desde Oporto o de Lisboa. No es normal. Ahora sí, claro, que te vas encontrando mucho más. Realmente sí. este año ya he notado la diferencia, pero antes no. Por comunidad, la gente empieza en Tui, en Valencia Dominio, pero ahora sí que se ve mucho más gente empezando en Porto o por la costa, por el central, que es donde estoy yo. Y genial, bien, la cosa. Pero, a ver, ese día fue un día muy liado. Primero ya no estaba acostumbrado y fue muy difícil de volver a hacer todo. Y luego, con más líos por esas cosas de la pandemia, fue un día que yo tuve mucho que hacer. Yo abría la verga a la 1:30 de la tarde y sobre las 7 parado un poco. Sobre las 7. Y estaba robando una verga que queda en un pueblo que no tiene nada alrededor. A ver, hay un restaurante al lado y es eso, no hay nada más. Es el restaurante y nada más. Entonces la gente se confina mucho a la verga y al restaurante. Vale, yo ese día me fui sobre las 7 fui a tomar una cerveza al restaurante. Y estaban ahí los de Cádiz y empezamos a hablar. Cosas normales. Y hay una cosa que yo en el camino no puedo evitar. Que es la comida. Ya sabes, toda la gente sabe que yo lo hago muchas veces. Yo soy enamorado de la tortilla. Yo amo la tortilla. Yo quiero la tortilla. Me lo contaste. Ya cuando nos veamos en algún albergue o algo, te haré una tortilla de patata. O te enseñaré a hacerla, que es muy mejor, fácil. Mejor. Y así te la puedes hacer. Eso quiero saber hacerla. No, lo que pasa es que he comentado esto con ellos, charlas normales sobre el camino. Y volví a la verga. Cuando he pasado 15 minutos, volvidos 15 minutos, vuelven estos. Y no me preguntes cómo, no sé cómo lo hicieran. Pero venían con una bolsa con patatas, cebollas y huevos. Y me hicieron la tortilla para mí de propósito. Me hicieron la tortilla. Imagínate. Así de pronto, sí, me hicieron la tortilla. Qué cosa más maravillosa. Yo estaba buenísima, por señor. Estaba buenísima. Ah, joder. Cosas del camino. A mí me encanta. Y este año, en el primitivo, creo que he comido la mejor de mi vida. Porque este año, en un pueblo de Galicia muy pequeño, es que hay muy poca cosa también, que se llama Ferreira. En Ferreira, antes de Melide, en el primitivo, ahí en un bar, que es el único bar que hay tres albergues y un bar, y es lo que hay en este pueblo. En el bar, yo creo que he comido la mejor tortilla de mi vida, hasta hoy, a ver qué puede pasar en los próximos días. Pero la verdad es que fue maravilloso, fue maravilloso. Mar, estamos a punto de terminar, pero antes, sí, una pregunta. Y luego te voy a pedir un pequeño favor. Pero primero, si tu camino tuviera una expresión, ¿cuál sería? ¿Cómo? Una expresión, no, una expresión, una palabra. Una expresión de tu camino, ¿cuál sería? Sí, ya. Sí, creo que te había entrecortado. Para mí, sí. Es que una palabra es difícil, pero para mí es magia. Magia. Bonito, muy bonito, muy bonito, sin duda. Si me permites otra, claro que sería sí. Alma. Sería alma. Maravilloso. Muy bonito, ¿sabes? Así es. Pero, ¿sabes? Ahora, en manera de... Para terminarnos, quería pedirte un pequeño favor, que dejes a la gente que va a escuchar, que va a ver este vídeo, que dejes un mensaje del camino para el camino. Lo que quieras decir, lo que te dé las ganas, por favor. Pues yo animo a todo el mundo a que haga su camino,
y al decir su camino es su camino, que nadie interfiera en sus caminos, que si alguien está interesado en hacer su primera vez el camino, que no tenga miedo a hacerlo, que es una experiencia maravillosa, que abra los sentidos, que se deje llevar por el camino y que no tenga prisa, que el camino es para vivirlo, para disfrutarlo, y que cuando llegas a la etapa o llegas al final es para descansar. El camino se vive entre etapa y etapa. Las pequeñas cosas que te encuentras, las personas que te encuentras, y que ojalá el camino le dé a todo el mundo lo que a mí me ha dado. Grandeza, a mí me ha dado muchas personas grandes y mucho cariño. Y lo que diría también es que una vez que llegas al Obradoiro, todo el mundo desea llegar al Obradoiro, pero que allí es donde empieza todo. Cuando tú llegas a la plaza del Obradoiro es cuando empieza todo, y es cuando dice: a partir de ahora empiezo a vivir, y a partir de ahora empiezo a pensar en mi próximo camino. Y eres otra persona, ya eres otra persona, ya tu persona anterior ya ha quedado atrás y empiezas a vivir de diferentes formas. A todo el mundo no le pasa, hay muchas personas que no le transforma, es como el que ha hecho pues un viaje a Canarias. Pero si tienes la suerte de que lo transforme y de que lo enganche, digamos, al camino y tenga esa suerte, va a ser una persona muy feliz en su vida y nunca va a estar solo ni sola. Mire esto, eso no me he descubierto ahora. Esto está en gallego y esto está precisamente en Compostela, en Santiago, que dice en gallego: sí. El camino empieza ahora. Exactamente, el camino empieza una vez que llega. Sí. Maravilloso. Mar, llegamos entonces al final. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Me encantó, en serio. Muchas gracias a ti muchísimo. Por contar conmigo. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por contar conmigo. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto, muy pronto. Un besito. Venga. Buenas, muy buenas tardes, peregrina Mar Gipauda. Antes de empezarmos con todo, quiero darte las gracias por estar aquí, por compartir un poco de tu camino con nosotros, y muchísimas gracias, y es un placer. Pues gracias a ti por contar conmigo. Yo no me considero una gran peregrina porque no he hecho muchos caminos, me considero aprendiz de peregrina, pero con mucha ilusión de aprender de los grandes. Venga. Y estar contigo, pues un placer. Igualmente. Oye, háblanos un poco cómo empezó tu historia con el camino, cómo lo descubriste, cómo el camino apareció en tu vida y cómo lo decidiste hacer por primera vez. Pues mira, mi camino, yo llevo 4 años relacionada con el camino, pero 4 años antes, sobre el 2015, alguien me habló de hacer el camino, entonces pues empecé a mirar, a ver, para mí era algo nuevo, no había escuchado, bueno, había escuchado, pero no sabía nada de lo que era el camino, no tenía contacto, y ya empecé a mirar, a investigar, me apasionó, a ver vídeos de YouTube, en Facebook, empezó a apasionarme, me apasionó. Entonces era como un objetivo, yo tenía que hacer el camino. Tardé 4 años hasta que lo pude hacer. Lo hice el primero en 2018. Y el año anterior, 2017, fue un año muy duro para mí. Tuve una gran depresión a raíz de la muerte de mi madre, luego una operación mía. Entonces, para mí, el objetivo era hacer el camino. Ya no podía esperar más. Ya tenía que hacerlo sí o sí. Y entonces un día decidí, no sabía nada, apenas nada, no sabía nada. Y más bien lo que tenía era un poco de temor, de nunca haber ido sola, de no saber lo que me iba a encontrar, de no estar preparada.
Pues no sé, nunca había caminado sola ni había ido de viaje sola, nada. Entonces, pues digo, bueno, pero esto me toca hacerlo. Y entonces, pues decidí, me saqué un billete y cogí mi mochila y me fui. Y entonces, pues allí surgió, nada más que puse los pies en el camino, era como mi cara cambió, mi cara ya era otra, y como que ya había estado allí. Mi sensación es de que yo ya había estado allí, como, era algo como que no me era desconocido, como algo conocido, como que era que yo había estado mucho tiempo por allí, como si hubiera caminado antes. No sé si era que la había estudiado tanto, la había deseado tanto, había visto tantas fotos, tantos vídeos y tantos peregrinos y tantas cosas que había mirado, que era como estoy en casa, ya he llegado. Sí, no, es muy curioso, porque no tanto en los últimos caminos, pero sí, yo los tres primeros caminos que hago son el portugués. Una vez, el primero fue en bicicleta, está saliendo de Braga, de mi ciudad, y luego el otro también saliendo de Braga, pero a pie, y luego saliendo de San Pedro de Gates, que es un pueblo que está en el camino portugués central, el más clásico y el más conocido, y donde ya estaba el hospitalero, y fui a dormir la primera noche a la verga donde soy hospitalero voluntario. Pero esto para decir que en los dos, no, quizás en el primero camino a pie, o sea, desde el segundo, hubo ciertos momentos, ciertos, no sé, ciertos sitios que yo sentí lo mismo, ¿sabes? Que yo sentí que casi una sensación de déjà vu, que ya has estado ahí, que ya has vivido algún momento allí. Y es muy curioso. Sí. Pero esto me pasó en los primeros caminos, no tanto ahora en los últimos, pero sí, nunca lo había pensado, pero ahora cuando me hablaste, sí que he sentido lo mismo. Sí. Qué bonito. Yo, para mí, lo que me atrapó del camino fue eso, yo empecé a sentir, pues, eso que dicen que el camino es magia, yo lo sentí, yo sentí muchas cosas que... Yo ya te digo que yo llevaba tiempo que quería hacerlo y mi madre me decía que no fuese sola, que era peligroso. Y como de la nada apareció alguien y me acompañó. Una chica apareció y dijo de acompañarme en el primer momento y el primer día caminamos juntas, pero luego ya yo le dije que necesitaba de ir sola, que ya nos encontraríamos al final de etapa y que yo quería caminar sola. Y entonces yo sentí en cada momento de que estaba acompañada. Siempre me sentí acompañada aunque caminara sola, siempre. Nunca me sentí sola. En el último camino que hago, hay varias razones para eso, pero yo no estaba solo porque el camino, yo esto lo apunté, no tengo problemas en contarlo, lo estaba haciendo a nombre de un amigo de Sevilla que tiene cáncer. Y el camino lo he hecho, lo dediqué a este hombre. Y hubo dos momentos principalmente, una media etapa y luego unos 7 kilómetros en una etapa y unos 15 kilómetros, 20 kilómetros en la última etapa de Ganda Santiago, yo sentí, es que, y María puede comprobarlo, porque María también ha vivido un poco de ese último día, porque yo sentí que estaba ahí alguien a mi lado, echándome una mano, porque yo, a ver, yo tengo mi ritmo de caminar, camino un poco más fuerte que el normal, pero con, no sé, despacio, sin muchas prisas. Yo en ese día, no sé qué me pasó, te lo juro, no sé. Y además que venía del quizás el día anterior, fue quizás el peor día, el que me sentí más mal, así por decir. Y en ese día, o sea, el día de la llegada, yo sentí que estaba ahí alguien echándome una mano para que yo llegara más pronto, o sea, más rápido.
No era presa de llegar, era sin prisa de estar con esta persona que estaba ahí me esperando. Sí, te entiendo. Y el otro momento fue llegando a la Vega de Modenaya. Sí que en ese dos momentos yo sentí que alguien me estaba ahí ayudando, echándome una mano para llegar, simplemente para llegar. Mar, volviendo un poco al inicio, y esta pregunta aún hace más sentido con lo que me dijiste. ¿Te acuerdas, después de haber estudiado muchísimo el camino, de haber visto muchísimos vídeos, ¿te acuerdas cuál fue la primera gran impresión que has tenido del camino, el primer gran momento? ¿Te acuerdas cuál fue? ¿Nos puedes contar, por favor? La impresión era eso, de todo el mundo, yo todo lo que escuchaba era cosas buenas y lo que escuchaba era de que todo el mundo empezaba de una forma y terminaba con alegría y terminaba como que se había encontrado a sí mismo. Y ya te digo, yo estaba pasando por una depresión muy grande, entonces yo necesitaba de salir, de encontrarme, de ver, no sé, es que era algo muy especial. Yo era trabajo, mi casa, el trabajo, llorar y lo que es una depresión. Entonces, yo allí fue sonrisa todos los días, era no sonrisa de reírme con personas, sino era una alegría mía, porque yo caminé sola, yo me encontraba con alguien. Hablaba un rato, pero luego yo seguía sola. Yo no tenía esto que dice de estar todos unidos, caminamos. No, no, yo caminaba, hablaba, si paraba en algún sitio, pues conversaba como en persona, pero mi camino yo iba sola, yo iba encontrándome y yo iba sonriendo todo el camino. Para mí era como, era sonreír por todo, por el canto de un pájaro, por escuchar el río, por el silencio, por todo. Estuve súper contenta. Yo tengo fotos de mi primer día y tengo fotos de mi último día y la cara no tiene nada que ver una con otra. Los ojos brillan y tengo fotos que es que los ojos lo dicen todo, es brillo, es alegría y cada etapa era más alegría y más contenta y yo decía, pues, y soy feliz con lo que tengo en una mochila y no necesito nada más, y desconectaba y es que estaba súper feliz. Era felicidad, felicidad. Ese es el camino nos da, es entender que con tan poco somos tan felices. Con lo que llevamos en la mochila, ya está, ya nos llega Ya para sernos no, felices. nos da igual que nos duelan los pies, nos da igual que tengamos frío, que nos llueva. Y luego tú esto a personas que no han hecho el camino o personas que dicen, pues yo quiero hacer el camino. Entonces tú le cuentas anécdotas, le cuentas cosas que has vivido y entonces hay muchos que no lo entienden. Piensan que es caminar y es hacer senderismo como cualquier domingo que tú te vas al campo a caminar. Pero el camino es algo diferente. El El camino es camino, distinto, los que es verdad. sabemos, los que nos han enganchado al camino, sabemos lo que estamos hablando, tú me entiendes perfectamente y todo el que nos escuche nos entiende, no hace falta decir muchas palabras, No, no, es. pero eso hay que vivirlo. Yo acostumbro usar una expresión que es, no sé, es muy usada, pero para que cada gente puede entender un poco de. Porque nosotros vivimos tanto el camino de una manera tan intensa, es que el camino no se explica, el camino se siente. Se En, siente, en, sí. entonces, para que uno pueda entender perfectamente lo que estamos hablando, hay que irse al camino. Exactamente. Y yo una de las cosas que a mí me gusta es, yo no tengo prisa por llegar, yo no tengo prisa en decir, tengo que estar en la siguiente etapa o tengo que estar porque me va, no, yo quiero disfrutar el camino. La etapa es el final, llego a la etapa que llegue. Pero en la distancia de la etapa donde empiezas por la mañana a donde llegas, eso es lo que yo quiero vivir. Y sin prisa. Yo no tengo prisa en, si me tengo que parar una hora en un río a escuchar el ruido del río, pues ahí me quedo. Si me tengo que quedar en un sitio porque me encanta, porque estoy súper feliz, porque lo que me transmite es paz,
pues yo me quedo ahí. Yo no tengo esa prisa de como muchos peregrinos que yo veo que me van adelantando. Vamos, venga, va a llegar. Es que, bueno, pero ¿para qué tienes prisa? Si la prisa la tenemos todos los días. Entonces, mira, el camino me ha enseñado a la paciencia. Me ha enseñado a tener paciencia, a tener paz, a vivir las cosas más despacio y a vivir ahora. Ahora estoy aquí, pues voy a disfrutar de esto, porque tengo que llegar a una hora a tal sitio. Si eso lo hago todos los días, tengo que llegar al trabajo, tengo que llegar al médico, tengo que ir a esto, si todos los días tenemos la agenda cubierta, y si te vas al camino a tener la agenda cubierta, ¿para qué vas? No lo entiendo, pero bueno, cada uno. Déjame contarte algo. A ver, por más que mi primer camino había sido en bicicleta, fue muy distinto de quien hace el camino por Dios de bicicleta normalmente. Primero porque fue de ida y vuelta, al todo fueron 400 kilómetros, y luego fueron 7 días de camino, porque fue ida y vuelta. Me tardó 4 días en llegar a Santiago y 3 días en volver. Y a pesar de ser bicicleta, que es distinto, hace etapas más largas, pero ese camino me atrapó, ese camino me ha dado todo. Y hubo, a pesar que la legada, por ejemplo, no haya sido feliz, pero no fue muy especial, pero esa es otra cosa distinta, pero me ha dado ciertos momentos, ciertas experiencias, ciertas vivencias que me han marcado mucho. Y una de ellas fue precisamente en la primera etapa de vuelta, que hago Santiago, Pontevedra. Hay un punto en el camino, en la guía de Pontevedra, que es de las cosas más bonitas que te puedes encontrar en cualquier camino. Y que yo he visto, te lo puedo jurar, este día a final de octubre, sobre el día 26 o 27, ahora no sé precisar cuál día exactamente, volviendo, he visto el amanecer del sol ahí en el Puente Román, en un sitio que se llama Ponte Sampaio. Me encanta ese lugar, tengo una foto espectacular, me encanta ese sitio. Yo te lo juro, me quedé ahí una hora detenido mirando el amanecer. Fue un amanecer tan, tan bonito, de esos que no se olvidan. Y el otro, yo no sé por qué yo soy más de amaneceres, porque todavía quizás no he visto muchos entardeceres en la puesta del sol. Pero el otro fue el año pasado, y el año pasado fue algún camino muy distinto, que ahora se está poniendo con mucha gente, y me alegro que sí, que es el camino de invierno. Pero el año pasado, mismo en agosto, yo me fui al principio de agosto, en 11 días de camino éramos 3 peregrinos, yo y una pareja de Madrid, y nada más, era lo que éramos. Y en la primera etapa, no, en la primera, en la segunda etapa, yo me fui a dormir en la primera etapa a Las Medias, un lugar preciosísimo. Pero luego, al empezar la segunda etapa, subiendo, hay que subirse un poco, a unos 4 kilómetros o algo así, y antes de empezar una bajada de 10 kilómetros o algo así, que tiene la bajada, hay un pequeño desvío, y el desvío dice algo como Mirador de las Perdices o algo así. Ahora no me acuerdo del nombre correcto, pero no sé por qué, yo podría haber seguido bajando, ¿no? Pero me desvié, y ese sí que fue el amanecer más precioso que he visto en mi vida. Fue una maravilla, no sé. Yo ese puente lo pasé cuando hice el portugués, y ese puente, tengo unas fotos muy bonitas y me encanta ese puente, ese pueblo me atrapó, ese pueblo tan pequeñito, ese puente romano, a mí me encantó. Me encantó. Con ganas de volver a pasar ahí. El reflejo en el río, todo lo que es el pueblo, es espectacular. Tengo una foto, de hecho, en la casita cuando hicieron lo del calendario, sí. Mi foto ganó y era esa foto del puente de Sampaio. Y yo me encanta, joder. No, y es que después, por ejemplo, hay sitios, a ver, que hablando, yo todavía no he hecho el francés, y el francés es el camino, ¿no? Es el más histórico, el más conocido, el más percorrido. Y mucha gente habla de los lugares maravillosos que hay en el francés,
Yo felizmente conozco algunos ya, pero todavía me queda mucho aún por conocer. Pero hay ciertos sitios, hay ciertos puntos en el portugués que quizás sean muy poco conocidos y que tienen tanta magia, tanta energía como los que tienen el francés. Yo hablo de uno en particular, y esto para introducir mi próxima pregunta, porque ya hablamos de Ponte Sampaio, que es uno de ellos. Pero hay un lugar que yo, en mi opinión, debería ser más hablado, más conocido, principalmente por los peregrinos, que es una pequeña ermita que hay en un alto, en Padrón, que se llama Santiaguinho do Monte, en gallego del monte, como lo veas. Y es muy poco conocido. Y es un lugar precioso que dice la leyenda, a Santiago ha pregado el Evangelio ahí y el cristianismo ahí en ese lugar. Pero la verdad es que este sitio es muchísimo importante para mí porque fue ahí, exactamente en ese sitio, que he hecho una promesa a Santiago de siempre que pueda al menos hacer un camino al año. Y ese lugar es muy especial por eso. ¿Sabes? Y por más razones, tengo ganas de volver a pasar ya. Tengo unos días. Coño. Y lo tendré en cuenta cuando vaya en mayo. Lo tendremos en cuenta. Hay que mirarlo porque es de las cosas más bonitas que te puedes ver. Es especial. Es especial para mí. Háblanos de los lugares en el camino, en cualquier camino que sea especial para ti, que te haya marcado mucho, por favor. Pues mira, a mí uno de esos es el puente ese que me has dicho, Sampaio, y es lo que tú dices, hay sitios emblemáticos del francés, de muchos sitios, que para todo el mundo es como algo mágico, pero es lo que hablamos, cualquier rinconcito que sea poco conocido, y puede ser algo especial para ti, porque cuando tú vas caminando, si vas con prisa, pues los pequeños detalles esos son los que se te escapan. Y solamente vas a los puntos que todos conocemos. Y decimos, pues, el Alto del Perdón, o sea, los puntos estratégicos que todo el mundo sabemos. Pero si tú vas conscientemente en sentir cada paso que tú das, en ver lo que te rodea en cada momento, hay sitios muy espectaculares. Y a lo que tú dices, por ejemplo, de cuando tú llegaste a Santiago no te impactó, yo cuando mi primer camino yo llegué al Monte de Gozo. La primera vez. Pues te hablo de la primera vez, yo llegué a Monte de Gozo y yo allí, aquello fue ya como ya había llegado. Yo tenía tantas ganas de estar en la plaza del Obradoiro que en el Monte de Gozo llegué a las 8 de la mañana. Con un frío, no había nadie, estaba todo nublado y allí estuve yo sola. Estuve llorando lo más grande que ya había llegado. Y claro, ya allí había sido que me había descargado de todo lo que tenía, de todo lo malo que llevaba, que cuando llegué al Obradoiro fue apoteósico, pero para mí en el Monte de Gozo fue como lo conseguí, ¿sabes? Y para mí fue muy bonito. Y nada, luego tengo algunos sitios, por ejemplo, el que he hecho ahora en Fisterra, de Fisterra Muchía. Muchía me encanta. Y tengo que decir que yo soy coleccionista de atardeceres y de amaneceres. Entonces a mí el atardecer que me ha impactado esta vez, claro, cada día el atardecer es diferente, pero el de Lires, que nunca se nombra, para mí ha sido espectacular. Yo lo viví el atardecer de Lires, para mí fue espectacular. Siempre hablamos de Muchía, de Fisterra, pero el de Lires, que paramos en Lires, para mí me encantó. Fue ese día, no sé si fue ese día, fue ese momento, pero ese día me gustó mucho. Es solo la segunda persona que me habla de Lires. Es la segunda persona que me habla de Lires, muy curioso. Es que es lo que digo, que siempre estamos con los puntos que todo el mundo conocemos. Fisterra, Muchía, lo que todo el mundo conoce. Pero si te paras en algunos otros recorridos,
pues vas a encontrar pues, muchas cosas muy bonitas. Y el de Mar de Fora, pues también me encantó. A mí Fisterra me encanta. A mí Fisterra me encanta y Muchía. Es que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo que no me guste del camino? Si es que me encanta todo. Es que, ¿qué te digo? También es como lo vives, ¿no? Que todo te parece maravilloso. Te parece todo tan bonito, tan extraordinario, que es que te enamora todo. Y cualquier cosa te enamora. Una simple piedra te enamora. Coges una piedra, te la llevas de recuerdo y ya estás enamorada de la piedra. Es que el camino es lo que me ha hecho volver a sentir y volver a vivir. Y Háblanos. desear de que llegue, de que ya llegue y que llegue el próximo camino y si pudiera hacer todos los caminos que pudiera, porque es que es donde desconectas y donde vives y donde eres tú misma, yo me siento yo misma allí. Es maravilloso. Sin tener que dar muchas explicaciones, Sí, sin sí. tener que estar pendiente a nada, es vivir al día, hoy te levantas, hoy a ver lo que me encuentro y cada día es un espectáculo, cada día es un espectáculo nuevo. Háblanos Así. de tu de tu relación con el camino ahora mismo. ¿Qué es el camino para ti ahora mismo? Ahora mismo, ¿qué es el camino para Pues, ti? para mí el camino ahora mismo es mi motivación cada mañana. Yo cada mañana me levanto y digo, pues ya me queda menos para el próximo camino. De hecho, ya tengo el 2022 cubierto, ya tengo, y sí tengo algo pendiente de hacer, de cuando pase una etapa de la que estoy viviendo ahora, me gustaría irme al camino sin fecha, o sea, Sí, irme sí. y no tener fecha de volver. Algún día me gustaría hacerlo. Lo mismo tarda un mes que 2 meses sin prisa. No decir voy a empezar aquí y voy a terminar aquí tal día, sino la fecha de empiezo y ya volveré cuando yo lo vea, cuando el camino me diga pues hasta aquí has llegado o cuando yo lo decida me gustaría. Y el camino para mí ahora es mi motivación, ha sido mi motor de vida, aparte de mi familia, está claro, ¿no? Pero como experiencia, como vida, como amistades, en tan poco tiempo he conocido a grandes personas que son ya familia. Y están. Maravilloso, maravilloso que hables de las personas. Háblanos de la gente que te cambió la vida en el camino, que marca tu camino, que están en tu camino. Háblanos un poco de esa gente. Pues mira, la primera persona que yo así más conocí, porque ya en los grupos pues tú sigues, hay gente que tú la conoces todos los días, de los buenos días, buenas tardes, o de hacer comentarios. Entonces yo cuando hice el portugués en el 2019, era cuando coincidía que Demetrio estaba haciendo el de Roma. Entonces yo empecé a seguir a Demetrio desde el primer día, todos los días por la tarde esperaba que él pusiera su foto, sus etapas, todos los días durante 3 meses lo estuve siguiendo. Entonces para mí, llegar a Ramallosa y que Demetrio, después de haber llegado ya a Santiago después de 3 meses, viniese a visitarme y hacer una etapa desde Ramallosa a Vigo, pues para mí eso era, pues yo qué sé, como el que le gusta Alejandro Sanz y viene a verte, ¿sabes? Para mí fue Maravilloso. eso espectacular, su manita que me dio de allí de Roma. Para mí, Demetrio, y siempre, cada vez que nos vemos, siempre me dice, la primera vez me dice, nos volveremos a ver. A la segunda me dice, no hay dos sin tres, y nos volvimos a ver. Y así ya lo he visto varias veces, hemos coincidido, hemos hecho las quedadas en Fisterra, ahora en Madrid. Entonces, para mí, Demetrio fue una de las primeras personas que yo estuve siguiendo durante 3 meses día a día. Y para mí era una motivación todos los días ver sus fotos y sus etapas. Y luego a raíz de eso, pues conocí a Mariló, a María, Encarni, Tonico, Manu, a la gente de la casita. Es que ya hemos hecho una familia. Es que para mí son el día a día. Las quedadas que hacemos, tenemos nuestras quedadas peregrinas. En 2 años hemos hecho quedadas en Zaragoza, en Madrid, aquí en Cádiz.
en Granada, en Córdoba. O sea, no, yo este año he visto más a mis amigos peregrinos que a gente de mi familia. Las he visto más veces. Y nada, deseando ahora de volverlos a ver ahora para final de año, que es otra de las cosas de, que siempre he soñado, pasar el fin de año allí. Y por un motivo y por otro se me resiste. Todavía no me veo allí, pero es que es mi motivación. Y la familia que hemos creado, María, el camino que hicimos, María, Marilón, Carni, Pili y yo, las cinco, para mí fue un camino espectacular, maravilloso. Compenetramos las cinco genial y lo vamos a volver a hacer. Ya tenemos la fecha y me da vida el soñar de que lo vamos a hacer, de que vamos a volver a estar. Y de que ya tú sabes cómo es María. María es... María es María. Solamente no se puede describir. Lo que las conocemos sabemos quién es María.